Señores y señores, este es Morris. This is Realness of Talent, Reggaeton Directo, La Promo. And today, we have a special guest. She is known as the one and only Roxy. La chica única en su clase. Why? Because she wrestles men, women. I hope she doesn't wrestle cats right now. Así que nada, lo dejamos con Roxy. Meow. Te voy a decir, Mr. Realness of Talent, Reggaeton Directo, La Promo. Y con All Wrestling Group, y hoy me encuentro con la chica que ha representado a Puerto Rico en casi todo el mundo. Le falta dos o tres zonas, pero va en esa en estos momentos. Hablo nada más y nada menos de la chica de la actitud, Roxy. Mucho gusto, mucho gusto. Un placer tenerte aquí. Roxy y yo estamos hablando de que me has visto millones de veces, pero tiene tanta gente en ese chavo Facebook que se le hace difícil acordar. Tengo los amigos llenos ya. Ya mismo abro un Roxy Attitude 2. Ya mismo. Roxy, yo te pregunto, ¿por qué decidiste tomar el deporte de la lucha libre cuando físicamente el que te vea parece que estás en pisticampo o en halterofilia? Mira, realmente nunca me gustó el deporte, nunca ningún deporte. Mi nota más alta en educación física era una C y baja. ¿Y por qué él te daba el brain? Sí, yo creo que sí, por no tenerme en el salón. Yo era bien gordita, yo pesaba alrededor de casi 190 libras, y quería rebajar. Y yo dije, pues mi vecino, Leonard White, el ex campeón intercontinental de la CWA, montó una escuela de lucha libre y allí empecé, pero mi meta era rebajar. ¿Era eso nada más? Sí, era solamente eso. Y fui una de las primeras que, pues, gracias a Dios, aprendió todo. Un día estaban cortos de luchador y me dijeron, Roxy, ¿quieres tener tu primera lucha? Y es como que... ¿Enmascarado o sin máscara? Me dijeron, Nelmarí, ¿quieres tener tu primera lucha sin máscara? No tenía ropa, me puse unos mahones, un desastre. Y así luché. Me apasiona, entré al mundo de la lucha libre, vi cómo se vive la gente en aquel tiempo, cómo se la vivía la gente, los luchadores, el respeto que le tenían, y era algo de disciplina. Y algo me caracteriza en mi vida es que soy bien disciplinada, claro, tanto en el deporte como en mis cosas personales. Y por eso me gusta la lucha libre, porque es algo que todo joven que tal vez no le dan el break en el básquetbol, en el béisbol, es más accesible. Y pues yo creo que pues es un deporte que ha traído tanta historia a Puerto Rico, claro, tanta historia a México. Veo lo que es en México, que eso es una religión. Son muchas cosas, la lucha libre es mi vida. Tengo mi profesión, tengo mi familia, pero la lucha libre es mi vida. Entonces, ¿a qué edad tú fuiste a disque ir a rebajar y terminaste luchando? A los 14 años. A los 14. ¡Oh, María! Así que tú llevas casi toda tu vida luchando. 10 años. Llevo 10 años. Ahora en septiembre son 11 años, pero realmente estuve 2 años practicando. Vamos a ponerle que son 8 años. ¡Oh, María! Pero no está fácil. Sí. Entonces, Roxy, aquí en Puerto Rico no se ve mucho, pero en México sí se ve bastante. El luchar con una persona de otro sexo, ¿cómo se siente eso? En México se ve bastante, pero en Puerto Rico como que es algo que no, la gente no está acostumbrado. So, cuando tú tuviste que hacerlo por primera vez, ¿cuál fue tu pensamiento? Pues mira, miedo. Es la realidad, me dio mucho miedo. Son más grandes, son hombres, el peso es todo distinto, tienes que pelear mucho. Cogí muchos golpes porque realmente no es algo que yo quisiera hacer. Realmente no es una preferencia para mí. Me gustaría luchar con muchas mujeres luchadoras, pero la realidad del caso es que aquí en Puerto Rico somos muy pocas. Lamentablemente. Y yo soy una persona que no me gusta el conformismo, odio las excusas, y yo pues si no hay mujeres, pues hay que bregar con lo que sea. Tú estás en tu trabajo, dependes de ese día de trabajo y no tienes tus herramientas, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a llorar? Busca lo que tengas en la mano. Sí. Pues esas son mis herramientas, tengo que pasarle por encima a los hombres, pues eso es lo que pasa. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste que luchar con un hombre y cuál fue la circunstancia? Pues mira, que acordarme ahora mismo, luché con un luchador que se llama Nítido, estuvo en la EWO. Era bien bocón. ¡Ah, oh, María! Era como bien, siempre. Bien bocón y se pasaba insultando a las mujeres y eso no me gustaba. Así que tú te aprovechaste de esa oportunidad. No, y realmente yo era la única mujer en el camerino y yo me acuerdo que yo hablé con el dueño y yo le digo, mira, ¿qué le pasa a este tipo? Y vete lucha con él entonces. Y es verdad que cogí una pela de un 100-0 ese día, pero así seguí hasta que le metí en la cara y pues... ¿Tuviste tu venganza tarde o temprano? Tarde o temprano. Eso es la actitud. Entonces era un taponcito así como yo. ¡Ah, oh, María! Te dejaste ganar, no te hagas la loca, yo lo sé. Entonces, te pregunto, cuando tú entraste al mundo del deporte, vamos a hablar claro, Puerto Rico todavía es un país bastante machista, cuando tú entraste al mundo de la lucha libre, ¿tuviste
ese encontronazo de bullying ya que empezaste a los 14 años? Pues claro, realmente y curiosamente no tuve obstáculos varones. Mis obstáculos fueron mujeres. Lamentablemente todas las mujeres se odian en secreto. Sí, no, y realmente pues yo dije, pues estoy sola. Todas pues eran como que pues más grandes que yo, más nombre que yo, yo era siempre la nueva. Y pues tuvieron sus situaciones, ahora mismo no están activas y yo decidí yo misma, pues me toca a mí, voy por mi puesto estelar y me lo propuse y como vuelvo y te digo, soy una persona que no me gusta el conformismo y voy siempre para encima. Esa es la actitud, pues es que la chica de la actitud, obviamente de algún lado es que sale el nombre. Siempre. Entonces, además de luchar con hombres, esta mujer brava, no voy a decir el nombre de la compañía porque estamos en otra, pero te tiraste una lucha mega, ultra, hardcoroso que... Yo estaba en primera fila junto a William y nosotros nos dieron ganas de correr porque, sinceramente, usted y Ludal, bueno, Ludal por poco se muere, literalmente ese final quedó aparatoso. Yo le iba a entrevistar y por culpa de esta dama no pude hacerlo. Así que, ¿por qué el alcohol? ¿Por qué tú y Chicano se dieron esa loquera de tirarse unas alcohol ese día? Primero, porque es algo que nos gusta hacer. Oh, segundo, que es algo que... Tanto Pagano, que era la primera persona que iba a tener esa lucha, y Ludark son unas luchas que ellos dominan. Pues claro. Y el orgullo boricua es algo que nos pica. Y esa guerra de México y Puerto Rico siempre como que ha estado desde ahí. Desde la era de Tito Trinidad. Y oye, yo puedo. Chicano puede y pues, allí lo demostramos. Pagano no llegó por ciertas situaciones de vuelo. Se salvó. Es cierto. Pero nada, allí llegó otro boricua, Mr. Big. Y oye, el que fue allí le encantó lo que vio. Yo todavía no me recupero físicamente, pero yo te puedo asegurar que Ludark está peor que yo. La verdad del caso es que sé que es cierto. Todavía es la hora que se le está saliendo el tajazo y no se ha metido un gen de lucha. Ya todo el otro día estabas cogiendo cantazo otra vez. Usted sí que es brava. Entonces, Facebook, Twitter, Instagram, ¿dónde te veremos en lo que queda del 2018? Pues mira, recientemente, hace unos minutos atrás, le lancé un reto a Lindsay Snow. Esta no fue mi noche. No fue la noche de ninguno de nosotros, dice, no vamos a hablar claro. No es la victoria que yo acostumbro a tener. A mí me gusta ganar 1, 2 y 3. O quién sabe por el conteo de 10. Y ella no se pueda parar. ¿Quién sabe? María. Estar pendiente a la NPWA. Lindsay Snow, te espero aquí en mi gallinero. Te espero en la NPWA y a toda la gente. Ya sea de cualquier pueblo, porque yo estoy segura que no va a ser aquí en Toa Alta. Así que estén bien pendientes a nuestras redes. La chica de la actitud Roxy en Facebook, Twitter. Roxy_. Las iniciales de la chica de la actitud Roxy y en YouTube Roxy Tirado, también estén bien pendientes en todo eso porque pues vienen muchas sorpresas. En WWL también voy a estar por allí. Nada, yo realmente lo que me queda de año es este año 2018 ha sido un año excelente para mí. ¡Halo! Celeste Bonin, Vanela Vargas, Allison, Lindsay Snow, Ludark. Y sigo. Oh, claro. Y tienes una lucha en la XW, algo que es que pronto también. Mira, esa lucha para mí es una de las más importantes para mí porque siempre he querido tener una lucha de escalera. Oh my God. Hasta ahí llegó la otra. Me gustan los riesgos. Me gustan los riesgos. Lucha de escalera por el campeonato de la Florida. Un Open Challenge. Fui la primera persona que aceptó el challenge. Oye. Boricua al fin. Nunca he tenido un campeonato en mi cintura, así que estén bien pendientes porque ese campeonato de la Florida se viene para Puerto Rico y qué mejor. Florida es otro pueblo más de Puerto Rico, así que voy a estar yo representando a cada boricua ahí en la Florida. Eso es así, ya usted sabe. Florida es, como le dicen, boricua land 2. Así que nada, Roxy, la chica de la actitud, ya saben, pendiente de ella que vienen muchas cosas. La chica defiende a Puerto Rico con uñas, dientes, puño, pata y con sangre. Por encima de quien sea. Eso es así. Estrella Asesini, Real Nostalgia Channel, Reggaeton Directo y All Wrestling Group.
¡Gracias!